gato. Marta rentó aquella casa por un par de meses, mientras terminaba un proyecto que le habían asignado en su trabajo. Aquella casa tenía lo necesario para su estancia: cama, cocina, baño y un pequeño jardín en la parte posterior. Para ella, todo eso era más que suficiente. La primera de las noches tardó en conciliar el sueño. Un inquietante gato le hizo compañía desde el jardín. El animal de color negro se mantenía atento a ella. No hacía ningún ruido, solo miraba hacia el interior de su habitación. Por lo que al darse cuenta del constante acoso visual del animal, Marta decidió bajar la cortina. Dicha acción provocó que el animal comenzara a maullar de forma necia y agresiva. Marta, molesta, se levantó y tomó un vaso de agua. Abrió la ventana y amenazó al animal con lanzarle el líquido. El gato trepó entre los árboles de las casas vecinas y se perdió por los tejados. Por la mañana, Marta esperaba la llegada de un vehículo que la llevase hasta el trabajo. Mientras aguardaba, la saludó una de sus vecinas. Se trataba de la señora María, quien le preguntó cómo había pasado su primera noche. Marta respondió que todo muy bien, con excepción del gato que la había estado molestando durante la noche. El semblante de María cambió y le dijo: tenga mucho cuidado, señorita. Si usted ya vio ese gato, significa que una tragedia la va a rondar. Cuídese mucho. Llegó el auto y Marta se despidió partiendo al trabajo. Durante el trayecto, Marta revisaba su tablet. Veía ahí la lista de pendientes, cuando de pronto un terrible choque interrumpió el camino del auto y la vida de la joven. Durante sus últimos segundos de vida, Marta vio cómo por los vidrios rotos se asomaba el mismo gato negro, el mismo que había visto una noche antes, como si se tratara de un enviado del más allá, para prevenirla sobre su próxima muerte.